Honduras es un país de América Central. El nombre oficial es República de Honduras. Su capital es el Distrito Central y constituyen por las ciudades de Tegucigalpa y Comayagua. La población de Honduras supera los 8 millones de habitantes. Mis amigos y yo planeamos un verano viaje hacia Honduras. Decidimos pasar de 10 de junio al 16 de junio. Decidimos tomar el vuelo de American Airlines, que cuestan $680 para la ida y vuelta. Primero, fuimos a la ciudad de Tegucigalpa. Esta fue la ciudad más popular de Honduras. Lo primero que noté fue que hacía mucho calor. Nos registramos en el hotel y vacían todas nuestras cosas. Nos registramos en el Hotel Marriott Tegucigalpa y nos costó $156 por noche. Esa noche fuimos a un restaurante para degustar la cocina del país. Finalmente nos decidimos por el restaurante llamado Merendero El Buen Gusto y disfrutó algunos estofados de carne. Fuimos a un mercado al aire libre y compré ropa que eran comunes entre las personas del país. Al día siguiente, decidimos ir a la selva para ver qué podíamos encontrar. Había un montón de plantas y los animales, así que decidimos pasar un día extra explorar todo. Al día siguiente nos estábamos cansados, así que nos relajamos en nuestra habitación de hotel y decidimos ir a un partido de fútbol que noche. Al día siguiente fuimos a la aldea de Copán Runas y visitamos las ruinas de Copán, sitio arqueológico que se remonta del milenio 2. Caminamos por las ruinas antiguas y fue muy interesante para aprender acerca de ellos. Para nuestro último día completo en Honduras, fuimos a la montañosa isla de Roatán, que está rodeada de arrecifes de coral y las playas. Pasamos el día relajándose en la playa y todas tratamos de snorkel. Nuestro vuelo de regreso a los Estados Unidos no fue sino hasta la noche, así que pasamos la última mañana en Tegucigalpa, Honduras, pasear por los alrededores. El centro histórico de la ciudad tiene arquitectura colonial y es una zona muy agradable para caminar y observar. El viaje fue increíble, al igual que todos deseamos para volver a hacerlo algún día. Mi parte favorita fue la selva. Recomiendo visitar Honduras a cualquiera que esté interesado. Yo creo que pueden visitar los mismos lugares que visité porque les brinda algunos aspectos de la historia
así como algunos lujos del país. Hay un par de cosas diferentes a de los Estados Unidos. Como hay muchas más especies de animales, existen runas antiguas, el agua es más clara, las personas son más bonitas y tiene un clima más cálido.